Hola, ¿qué tal? Esto es Notimed, notas diarias para el médico de hoy. Un mayor grosor de la grasa epicárdica se relaciona con un patrón no DIPER de la presión arterial. El ritmo circadiano de la presión arterial medido por monitoreo ambulatorio de la presión arterial las 24 horas incluye la reducción de la misma durante el sueño. Sin embargo, cuando esta disminución es menor al 10%, se denomina como patrón no diper, el cual es considerado como un marcador independiente del riesgo y mortalidad cardiovascular. Por otro lado, se ha reportado que los pacientes con aumento de la grasa visceral tienen un mayor riesgo de presentar esta tendencia de la presión arterial. En este contexto, un nuevo estudio publicado en la revista Medicina Interna de México Buscó establecer la relación entre el patrón no diper y la grasa del epicardio. Se llevó a cabo un estudio observacional analítico en el cual se incluyeron a 30 pacientes con hipertensión arterial, a quienes se les practicó monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas y se les midió el grosor del tejido adiposo epicárdico. Los resultados mostraron que el 50% presentó un patrón no DIPER. En los individuos con un grosor de grasa epicárdica mayor a 5 milímetros, se encontró una carga hipertensiva nocturna significativamente mayor en comparación con aquellos cuyas mediciones fueron menores a 5 milímetros. Cabe destacar que esta diferencia no se evidenció durante la evaluación diurna. Los autores concluyeron que el grosor del tejido adiposo del epicardio debe considerarse como un factor influyente en el control de la hipertensión arterial y como predictor de riesgo cardiovascular. Esto fue Notimed. En Connectimed se encuentran disponibles entrevistas realizadas a especialistas en las que se abordan los puntos más destacados sobre temas de interés actual. Nos vemos la próxima emisión.